Hey, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente al canal de Texor. Yo soy Texor. El día de hoy traigo la reseña de este jugador que acaba de salir el día de hoy, al momento que estoy grabando este video, en eFootball 2024, ¿ok? Estamos hablando de Vinicius Jr., Player of the Week, de la versión de la Champions League, ¿no? Hermano, que es una carta que la verdad yo no tenía fe en que me tocara. La verdad, yo iba por otro jugador. Igual por ahí se los puse en la publicación de YouTube. Bueno, pues ganó esta reseña. Vamos a subir esta reseña primero. Es una carta que yo utilicé, chicos. Lo probé algunos partidos. Hermano, está muy, muy, muy buena. Así como ven, así fue como estuve jugando mis partidos donde estuve reseñando al jugador. La verdad, lo estuve utilizando yo como delantero centro. Por ahí lo probé también como extremo. Pero yo lo siento que para mí y mi estilo de juego funciona muchísimo mejor como delantero centro, ¿no? Y bueno, vamos a ver sus estadísticas, chicos, ¿no? Vemos rápidamente, por ejemplo, es un jugador que mide 1.76, no es tan alto, 73 kilos, 23 añitos, es un jugador joven. Esta semana viene en letra B, nos viene muy, muy bien. Y el pie dominante vemos que es derecho, ¿no? Además de que te puede jugar como interior por izquierda, extremo por izquierda y delantero centro, ¿no? Que ojito, esta es la cualidad principal que ahorita está teniendo este Vinicius, ¿no? Además de que es cazagoles, ojito con eso, muchachos. Es un Vinicius muy, muy top, ¿ok? En cuanto a habilidades, mira, podemos ver que tiene muy buena actitud ofensiva, muy buen control de balón, drible y posesión del balón. Tiene muy buenas habilidades de regate. No es el Vinicius más regateador, chicos, de una vez se los digo, es muy bueno regateando, sí, pero no es el Vinicius más regateador, ¿ok? En cuanto a la velocidad y aceleración, está muy, muy bien. Y además, pues bueno, por el gusto de la química, de la formación, y aparte que yo estoy usando al Erik ten Hag como técnico, pues aparte tengo un puntito extra más en velocidad, ¿no? Por eso tengo 94, 95, potencia de tiro 85, que nos viene perfecto, muchachos, créanme, nos viene muy, muy bien para un delantero. Equilibrio 83 y resistencia 84, nos viene perfecto, muchachos, ¿ok? Por ahí lo peorcito sería su salto y contacto físico. Pues bueno, ya sabemos cómo es Vinicius, ¿no? Es más que nada un jugador para regatear, driblar, recortar, hacer algún disparo. Pero bueno, esta versión, hermano, es que mira esa finalización. Es que mira esa finalización. Este Vinicius, lo que vale mucho es su finalización. Mira esa finalización de 92, hermano. Es que está rotísima su finalización. Es que está rotísima. Pero bueno, igual más adelante vamos a ver un poquito más de su reseña, ¿no? Pasamos rápidamente a lo que, bueno, el efecto, ¿no? Tiene 79, también viene muy bien. Sus características, ¿no? Uso de pie malo, casi no utiliza la pierna izquierda. Hay que tomar en cuenta eso, muchachos. Precisión de pie malo. Lo sabe utilizar más o menos la pierna izquierda, pero casi no la utiliza, ¿ok? Ojito con eso. Y regularidad firme, nos viene muy, muy bien eso, muchachos. En cuanto a habilidades, bueno, podemos ver que tiene tijera, doble toque, disparo ascendente, finalización acrobática, taconazo, elástica, sombrerito, control con la suela, pase el primer toque y pase en profundidad, ¿ok? Viene muy, muy bien Vinicius así. Tiene muy buenas habilidades de pase. Tiene, bueno, pues nada más tiene por ahí de finalización lo que es disparo ascendente, finalización acrobática, que de todas maneras nos viene viendo. Aquí lo más interesante sería que ya nos viene con la croqueta de Neymar. Eso es un plus para esta carta de Vinicius, que hace un jugador tan rápido, tan finalizador, con estilo de juegos cazagoles y con muy buen regate, pues que tenga el doble toque Neymar. Ayuda mucho, chicos, ¿ok? Ayuda mucho, mucho, mucho. Ahora, solo vean esto, muchachos. Vean esto. Hoy lo probé, solamente jugamos 5 partidos, muchachos, 5 partidos y vean, 14 goles y una asistencia. Es que es una completa locura este Vinicius, hermano. Es que es una completa locura, en serio, es una completa locura. Es demasiado, demasiado bueno, ¿ok? No sería, en teoría, el mejor Vinicius en cuanto a estadísticas,
pero para mí, para mi estilo de juego, yo te puedo decir que es el Vinicius más roto, ¿ok? Por ahí compitiendo con el Showtime, pero hermano, es que está muy, muy bien y esa finalización 92 le viene perfecto, ¿ok? Pero bueno, chicos, si quieren continuamos con la reseña para que vean cuáles serían las ventajas y desventajas de este jugador. ¿Qué tal, chicos? Pasamos ya a la parte de lo que es la reseña de este jugador. De fondo van a estar viendo un gameplay de algunos partidos que yo estuve jugando con Vinicius el día de hoy tempranito. En cuanto me desperté, me puse a jugar, probé esta cartita. Hermano, que me llevé muy, muy buena sorpresa con este jugador, ¿ok? Ahora, si quieren, pasamos a lo que son las virtudes o ventajas de este jugador. Pueden ser su rapidez y velocidad, que tiene muy, muy buen regate. Y pues obviamente lo que sería su finalización y estilo de juego, ¿no? En cuanto a su rapidez y velocidad, sin ser el Vinicius Junior más rápido del juego, sigue teniendo estos stats muy altos y permite eludir muy fácilmente a los rivales. Su despliegue físico te ayudará mucho a dejar atrás a defensas rivales, ya sea encarando en uno contra uno. Por lo consiguiente, al ser bueno en el uno contra uno por su velocidad y aceleración, también lo será en los espacios cortos o también en carreras largas, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, muchachos. Puedes tirarle un pelotazo largo a Vinicius y este lo alcanzará sin mucho problema. Para mí solo jugadores como Alfonso Davies o Aaron Wan-Bissaka serían jugadores capaces de alcanzar al brasileño por su velocidad, ¿no? Otra cuestión muy importante que tiene este jugador es su regate. Sigue siendo bastante bueno a pesar que es el Vinicius con menor regate en el juego. Aunque solamente serían por 3-5 puntitos, ¿no? A diferencia que con el Vinicius Showtime, que es el más regateador, ¿no? De cualquier manera, sigue siendo una opción muy fuerte para poder utilizarlo inclusive de extremo, si así lo prefieres. Aunque yo particularmente te lo recomiendo como delantero centro. Por ahí lo puedes utilizar en una línea de tres delanteros para los de consola, PC. O igual para los que son de mobile, lo pueden utilizar como delantero centro y les va a funcionar muy, muy bien, ¿ok? Otra cosita que tiene muy buena este jugador es su equilibrio. Su equilibrio te va a ayudar a competir contra defensas rivales aunque te estén empujando. Ojito con eso, chicos, recuerden que el equilibrio es esa estadística que permite que tu jugador soporte las cargas al hombro sin perder. Es precisamente el equilibrio, ¿no? Es cuando te avientan un jugador toda la carrocería, te taclean, inclusive se te barren y que tu jugador por alguna extraña razón o tú no sabías por qué no se caía, bueno, ahora sabes que es por el equilibrio, ¿no? Teniendo un buen equilibrio, pues precisamente el jugador va a ser más complicado que lo tumben o lo taclen. Ahora, para mí lo que es más importante de este jugador y lo que más destaco es su finalización y su estilo de juego, ¿ok? Este brasileño está demasiado roto, hermano, créeme, está demasiado roto. Es un jugador muy rápido, con muy buen equilibrio y un muy buen regate. Que, hermano, que le hayan puesto esa finalización, está de locos, hermano, está de locos. Es una cartita que tiene todo lo que un delantero ágil necesita. Es rápido, tiene bastante regate, además tiene una finalización que solo los delanteros más premium pueden tener. Para mí, sin duda alguna, Konami la rompió con este jugador, ¿no? En cuanto a las ventajas, chicos, yo no le encontré muchas ventajas a esta cartita, aunque obviamente las tiene, ¿no? Serían su físico principalmente, por ahí pueden ser inclusive sus habilidades, pero les digo, chicos, son muy poquitas desventajas que particularmente yo le encontré a este Vinicius, ¿no? En cuanto a su físico, pues tiene muy poquito cuerpo, ¿no? A pesar que tiene buen equilibrio, pues el hecho de que tenga muy poco contacto físico no le ayuda. Habrá muchas jugadas en que tu jugador salga volando por la fuerza del rival, ¿no? Si son choques muy directos, muy de frente, pues sí, olvídate, Vinicius va a salir volando, ¿no? Pero igual es algo propio de este jugador, ¿no? Inclusive en la vida real, es un jugador muy regateador, muy hábil, pero pues sí, es algo débil al choque, ¿no? En cuanto a sus habilidades, yo lo veo un poquito en desventaja porque siento que le hace falta habilidades. Tiene buenas habilidades, pero le harían falta un poquito más, ¿no? Esta parte quizá yo no la veo tanto como desventaja, les digo, pero igual se los quiero comentar. Si bien es un jugador que tiene la croqueta de Neymar y tiene algunas habilidades de regate, inclusive también tiene de pase, de disparo, siempre se extraña que no se puedan meter habilidades a ese tipo de cartas, ¿no? O sea, sería bueno que Konami en algún momento pudiera habilitar esa opción, aunque lo más seguro es que dejaría demasiado roto ya esas cartitas. Y de por sí, hermano, está chetada. Ahora, si tú le metes sus habilidades, pues bueno, ¿no? Digo, esta sí que la puedes dejar como desventaja o como no. Yo la metí como desventaja porque por ahí misión falta más habilidades, ¿no? Pero igual, sigue siendo una cartita muy, muy top, ¿ok? Otra desventaja para mí, o la que sea la principal de este Vinicius, sería la manera en cómo lo consigues, ¿no? Ahora sí es un azar, muchachos. Es a la suerte. Si tuviste la suerte, lo tuviste. Y si no, lo siento, hermanito, ¿ok? Solamente tienes 4 oportunidades en una caja de 11 jugadores. Si no lo conseguiste esta semana, hermano,
Va a ser muy difícil, ¿sabes? Va a ser muy difícil que puedas probar esta versión de Vinicius tan rota, al menos que Konami vuelva a sacar refritos de los Player of the Week. Pero estamos hablando que si lo vuelven a hacer como ya lo hicieron en eFootball 2023, pues muy probablemente lo hagan hasta el siguiente año, ¿no? Y si es que lo hacen. Y bueno, chicos, llegamos al final del video, llegamos a las conclusiones. Para mí es una de las mejores cartas del juego dentro del contexto de delanteros que son rápidos, ágiles y finalizadores, ¿ok? Yo lo pondría a la par de un Conejito Saviola, de un Michael Owen, Big Time, por supuesto. Jugadores que tienes que gastar muchos dólares para tenerlo, ¿no? Estamos hablando que Saviola, por poner un ejemplo, ahí me salió en la tirada 147, o sea, gasté 147 dólares. Y el Michael Owen era una caja de 50. Bueno, hermano, pues Michael Owen me salió como hasta la tirada 42, 43. O sea, son más de 250 dólares que yo tuve que gastar para obtener los dos jugadores, ¿no? Cosa que pues aquí, pues no, es gastar muchísimo, muchísimo menos, ¿no? Tan solamente habría que gastar unos 3 dólares e inclusive tienes la oportunidad de un tiro, ¿no? Digo, lo negativo es la cuestión este de que es muy al azar, ¿no? La verdad es, pues por así decirlo, es un jugador que fácilmente puede ingresar al meta dependiendo mucho cómo juegues. Yo la verdad cuando lo estuve probando, algunos rivales lo tenían en su equipo titular y estos rivales eran de primera división. Sin duda alguna es un jugador que vale mucho la pena, claro, si te sale, pruébalo, úsalo, úsalo 100%. Si tienes la oportunidad de usarlo, pues bueno, ojalá tenga la oportunidad de utilizarlo. Yo lo usé como delantero, ya que para mí esa es la mejor manera de aprovecharlo, ¿ok? Aunque también puedes usarlo como extremo, como interior y por su velocidad y estas de finalización, tendrías un jugador bastante roto en tu once titular, ¿no? La verdad sí vale mucho la pena, chicos. La verdad les deseo mucho éxito, ojalá lo puedan llegar a tener. Es una carta muy, muy top, es un jugador muy, muy roto. Que pues bueno, ahora sí que no todo el mundo va a tener la fortuna, ¿no? De poder utilizarlo. Pero bueno, chicos, por mi parte es todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda dejar tu pulgar arriba y suscribirte si te gustó el video. Además de dejar en los comentarios qué te pareció esta reseña. Recuerden, chicos, que estaré subiendo reseñas de jugadores que yo considere interesantes. O igual, puedes dejarme en la caja de los comentarios si te gustaría que reseñe algún jugador, ¿no? Por mi parte es todo, muchachos. Que estén bien, cuídense, nos estamos viendo. Bye, 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 bye. Bye.